Si tiene su Biblia, acompáñeme por favor. Y si no, cheque las pantallas. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional. Daniel 4, del 30 en adelante, del 30 al 30 y tantos. Pero ahorita vamos a detenernos hasta el 33. Vamos a leerlo. Daniel 4, del 30 al 33 más o menos. Cuando lo tenga, diga amén, gloria a Dios. Ya lo tengo, ya casi, ¿verdad? ¿Cuándo lo tienen? Y dice la palabra de Dios, Daniel 4:30, dice: exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi propio poder, para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre ¿quiénes? Los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Acabamos de leer un episodio muy fuerte de la vida de Nabucodonosor. ¿Cuántos saben quién es Nabucodonosor? Hay personas que no saben pronunciarlo bien, dicen Nabucodonosor o cosas así, pero es Nabucodonosor. Fue el rey, el emperador, uno de los primeros emperadores del mundo conocido. Bueno, en aquel entonces, en la antigüedad, solamente conocían ciertas tierras, y Nabucodonosor fue uno de esos primeros emperadores, ¿verdad? Fue el primer emperador del imperio babilónico. Ya después vino el imperio persa, luego vino el imperio griego, el imperio romano, y de ahí todos los demás imperios que conocemos en la historia, ¿no? Pero Nabucodonosor fue el primero de muchos, ¿no? De todos estos emperadores, Nabucodonosor fue el primero. Y algo que menciona aquí la palabra de Dios, que él ya tenía contacto con Dios de alguna forma a través del profeta Daniel. Daniel era el profeta que Dios usó en el exilio para hablarle a los reyes. Él habló a varios reyes que estuvieron en control de aquel imperio. Les habló a varios de ellos, y entre ellos estaba el rey Nabucodonosor, que fue el primero al que le habló, al que le dijo sus sueños, qué es lo que había soñado, qué significaba de parte de Dios. Pero Nabucodonosor era tan necio que nunca entendió que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios todopoderoso. Y lo que le pasó a Nabucodonosor en esta parte, lo podemos ver ahí claramente, que se ensoberbeció, dice la palabra de Dios. Se puso orgulloso, se puso altivo, como pavo real, ¿verdad? Y dijo: aquí está la gran Babilonia. Hay historias donde, caricaturas, películas, todo eso, donde muestran a Nabucodonosor frente a la ciudad, ¿verdad? Viendo la ciudad. Incluso ahorita lo podemos comparar con ciudades tan grandes como Nueva York o la Ciudad de México, o lugares demasiado grandes, ¿verdad? Desde un edificio, yo imagino que Nabucodonosor dijo: esta es la gran Babilonia, la que yo construí, la que a mí me costó, lo que siempre me ha costado hacer, ¿verdad? Y por la cual conquistamos otros imperios. Y un rollo así empezó a tirar Nabucodonosor, exaltándose a sí mismo por lo que había logrado Babilonia, ¿sí? Y ese es un grave error en el ser humano, creer que todo lo que tenemos es por nosotros y no reconocer al que por él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, dice la palabra de Dios, sean dominios, sean potestades, sean tronos, todo fue hecho por medio de él y para él, como está escrito. Pero Nabucodonosor no entendió eso, y estaba delante de su reino y dijo: qué padre, ¿no? Todo esto fue por mí, todo esto es para mi gloria, para mi honra. Y algo que debe de saber es que su Dios, que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo volteó a ver, y desde el cielo hay una voz que le dijo: has sido decretado sobre tu vida por andarte creyendo más de lo que crees, ¿verdad? Más de lo que deberías de pensar, más de lo que deberías de hacer, porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros debe de pensar de nosotros mismos con una medida. No podemos ni creernos ni más, ni podemos creernos menos. Debemos de creernos algo equilibrado, por eso dice la palabra de Dios que Él nos dio dominio propio para tener un pensamiento equilibrado. Pero Nabucodonosor no lo tenía demasiado por encima, se creía el rey del mundo. Y empezó a decir todo esto, pero Dios le dijo: ¿sabes qué? Por tu orgullo y soberbia vas a ser convertido en un animal. Literalmente lo convirtió en animal.
Dice la palabra que por 7 años el rey Nabucodonosor estuvo en los pastos de alrededor de Babilonia como si fuera una bestia, como si fuera una vaca o algo por el estilo, o un oso, no sé, ¿verdad? Pero dice la palabra que le crecieron los pelos tan grandes como si fueran plumas de un águila, y los imagínense, para que sean como uñas de águila, era una uñota de este vuelo, ¿no? Me imagino, ¿no? Ahorita incluso hay chavos que se andan poniendo esas cosas, ¿verdad? Se ve muy feo, pero hay gente que se anda poniendo eso. Pero Nabucodonosor no se lo puso por gusto. Dios humilló a Nabucodonosor porque no entendió de quién era la honra y de quién era la gloria. Y el problema con muchos de nosotros es que podemos caer exactamente lo mismo que cayó Nabucodonosor. Todos los humanos tenemos cierto orgullo en nuestro corazón, que debe ser dominado por la presencia de Dios, debe ser rendido ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que pasó y pasa en estos días es de que los humanos seguimos a veces levantándonos demasiado el cuello, a veces queremos ser más que Dios, pero cada vez que el ser humano intenta ser más que Dios, Dios destruye las intenciones del ser humano. Cuando quisieron crear la Torre de Babel, ¿sí se acuerdan de eso? La historia dice que la Torre de Babel la querían construir porque querían llegar al cielo, querían ser igual que Dios, pero vino Dios y confundió el idioma de las personas y ni siquiera se podían entender entre ellos. O sea, Él destruyó toda cosa que las personas, los humanos quisieran alcanzar para intentar ser como Él, porque nadie, Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que ha pasado en este tiempo es que hay muchas personas, gente que no conoce a Cristo, gente que incluso viene a la iglesia, que en un momento más voy a comentar sobre eso, pero hay gente que está allá afuera también, de que quiere estar por encima de Dios. Incluso en este mes, en el mes de junio, se celebra el mes del orgullo de los hombres y las mujeres arcoíris. ¿Cuántos saben eso? Todo mundo anda celebrando esa onda. Si usted abre las redes sociales, va a ver un montón de arcoíris en cada logo de cada red social. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere estar por encima de Dios, incluso le llaman orgullo. ¿Y qué es el orgullo para empezar? Porque hay muchos que no entienden qué cosa es. Y el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superior a los demás. O sea que en esta generación el diablo está influenciando a las personas para que se sientan más que los demás y se sientan incluso mayores que Dios. Porque incluso hay gente que dice, es que yo no creo en Dios. Solo con negar a Dios estás diciendo que tú eres mejor que Él. Estás diciendo, es que pues si yo sí existo y Dios no existe, pues ya ahí soy mejor, ¿no? Y no, Dios no tiene que demostrarte nada porque Él es todopoderoso. Él no tiene que venir, porque yo me acuerdo en la prepa, tuve una compañera que era atea. Esa muchacha le gustaba leer mucho libros satánicos como el Necronomicón, que es el libro de los muertos y cosas así. Y a veces me desafiaba, ¿verdad? Como a Elías me desafiaba. Si crees en Dios y Dios está contigo, ¿por qué no te hace volar? ¿O por qué no te hace esto? Y cosas por el estilo me ponía, ¿verdad? Pero yo todo el tiempo le dije, ¿sabes qué? Vas rumbo al infierno y Cristo te ama. Y no tengo que demostrarte nada, porque mi Dios es tan poderoso que algún día vas a estar a sus pies. Y no necesito demostrarte nada a ti, porque el que sabe en quién cree no necesita demostrar nada, a menos que Dios así lo quiera, ¿verdad? A mí me gustaría mucho que Dios nos pudiera usar como usaba a Elías, ¿verdad? Que Elías, venían soldados delante de él y nada más le decía, bueno, si soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo. Y caía fuego del cielo. O sea, ese compa de verdad tenía una conexión con Dios tremenda. Pero algo que debemos de entender, que incluso en la iglesia puede haber orgullo, pero la palabra de Dios dice que Dios a los altivos, a los creídos, a los orgullosos los ve de lejos, pero a los humildes los ve de cerca. Ahora, teniendo en cuenta eso de que Dios ve de lejos a las personas orgullosas, este tema yo le quise poner viviendo de lejos, porque hay personas que están viviendo su vida, ya sea allá afuera o acá en la iglesia, sintiéndose cristianos, pero están viviendo su vida de lejos de la presencia de Dios, están viviendo su vida alejados, orgullosos de lo que están teniendo. Dicen, es que logré el éxito, logré la carrera que quería, logré el trabajo que quería, logré el negocio que quería, pero muchas veces no exaltan al Altísimo. Y ese es el problema de muchas personas, que a veces no exaltan al Altísimo. ¿Y de qué manera tú puedes exaltar al Altísimo? Puedes agradecerle porque Él te dio vida hoy, puedes agradecerle porque Él te dio el negocio que te está sustentando hasta el día de hoy.
Él ha hecho cada cosa por ti. Si Dios le dio un imperio al rey Nabucodonosor, ¿por qué Él no te daría un negocito con el cual pueda salir adelante? Si un imperio, que literalmente el imperio del rey Nabucodonosor valía miles de millones de dólares, ¿por qué tu negocio que vale 1,000 varos no lo va a hacer? ¿Sí me explico? Dios tiene control de absolutamente todas las cosas, pero Dios solamente levanta a aquellos que son humildes. Solamente levanta aún más aquel que es humilde con lo que Él le dio, aquel que es humilde con lo que Dios ha puesto sobre él. El problema de Nabucodonosor fue que no entendió eso, que el orgullo es lo que causa la caída. Por eso dice la palabra que antes de la caída viene ¿qué? La altivez. La altivez es precisamente eso, el orgullo, el sentirse mejor que los demás. Porque es que yo sí tengo negocios, es que yo sí tengo esto y me va muy bien. Pues qué bueno, pero cuando tú eres bendecido por Dios es para bendecir a los demás. Y no solamente eso, sino que cada vez que estás agradecido, si recuerdan todos los reyes de Israel que menciona la palabra de Dios, ellos cuando conquistaban un lugar, incluso la palabra de Dios nos menciona a Josué y otros caudillos antes que los reyes, que cada vez que ellos lograban algo, cada vez que sentían la victoria, la euforia de la victoria. ¿Cuántos han sentido alguna vez la euforia de la victoria? ¿Sabe qué es esa euforia de la victoria? Cuando tú ganas un partido de fútbol y el otro equipo está llorando que van a tener que pagar 3,000 pesos entre todos porque perdieron. Cuando el Cruz Azul ganó, ¿verdad? Algo así, la euforia de la victoria, que 23 años y ya ganamos, Sí, algo así, ¿me explico? Esa euforia de la victoria, si uno no lo sabe conducir bien, te lleva a la derrota otra vez. ¿Sabe por qué? Porque puedes emocionarte, decir, híjole, logré esto después de tantos años de estudiar, logré esto después de tantos, pero me costó a mí, para mí fue difícil. Para mí, y sabe qué, puede ser que nos haya costado de alguna forma, pero el único que abre las puertas y deja abiertas las entradas es Dios. Así que no podemos quitarle el mérito a Dios, porque Él es el que dijo: este es mi hijo, así que le voy a abrir las puertas. Esas puertas que usted no puede abrir se abren con la humildad, se abren cuando usted cree que Dios va delante de usted y dice: voy a esperar a que Dios lo abra, que Dios lo haga. Y Dios responde a sus hijos, al llamado de sus hijos. Por eso a los reyes y a los caudillos de la antigüedad, cada uno de ellos cuando conquistaban una ciudad, a mí me gusta la historia cuando conquistan Jericó, lo primero que había en Jericó, había oro, había de todo, pero todo eso se lo entregaron a Dios como primicia. Pero uno de los de ahí agarró algo de lo que había sido del botín que no debían haber agarrado, y por eso Dios los castigó. ¿Sí me explico? En la euforia de la victoria dijo: pero todos agarran botín, todos tenemos que agarrar algo. ¿Y por qué Josué dijo que no? Desobedeciendo a las reglas de Dios. Pero cuando uno honra a Dios con su corazón, Dios está, ¿cómo decirlo? Está como obligado a bendecirnos. No está obligado porque Él lo quiere hacer, pero el asunto es de que nosotros, cuando cumplimos la voluntad de Dios, Él cumple también su voluntad en nosotros. Porque entonces nosotros provocamos esas bendiciones, provocamos que Dios nos bendiga, porque Dios está esperando a ver tu corazón, a ver qué tan humilde eres, qué tanto dices: bueno, voy a rendir todo a Dios antes de exaltarme a mí mismo, antes de decir: esto lo logré por mí, esto lo hice porque soy muy inteligente. ¿Sí? Hay muchas personas que son inteligentes, pero déjame decirte, no por eso eres mejor. Tú delante de Dios, tanto tú como yo somos iguales delante de Dios. Dios te va a juzgar por lo que hiciste y por lo que no hiciste. No va a decir: es que como eres más inteligente, te voy a excluir a ti, tú sabrás por qué lo hiciste. No, Dios sabe lo que estamos haciendo todo el tiempo. A veces pareciera que ignoráramos a Dios en momentos, pero todo el tiempo, cada vez que logremos algo, hay que agradecerle por la victoria que Él nos dio. Porque Él es el que da la victoria. Dice la palabra de Dios que los jinetes acomodan los carros, los caballos y todo eso, pero Jehová es el que da la victoria. Pero Nabucodonosor no entendió nada de esto, al igual que mucha gente no entiende nada de esto. Y no sé si ha dado cuenta, pareciera que algunos ven esta historia y dicen: se convirtió en un animal, en un oso, en un águila. Pero hay gente en este preciso momento que ha escuchado de Dios, que ha sabido de Dios, pero por su orgullo ahorita están actuando como animales. ¿Sabe por qué? Porque ya no entienden.
Salieron del alcohol, de las drogas. Dios los rescató, unos años se portaron bien y ahorita están otra vez o peor que antes, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él los entregó una mente reprobada, que ya no le cabe en su mente de que está siendo castigado por Dios de alguna forma. Al igual que el rey Nabucodonosor, Dios le dijo: por tu orgullo e insensatez te vas a volver como un animal. Y hay gente que es así. Hay personas que no entienden. Uno les dice: ¿sabes qué? Te vas a morir de alcohol, de drogas, y no te creen. Yo una ocasión fui al velorio de una persona que murió por alcoholismo y drogadicción. Esta persona cuando murió, todo se le juntó, estaba destruido sus órganos internos, tenía malos pulmones por tanto fumar, tenía cirrosis y le dio cáncer hepático y un montón de cosas así. Y la persona se murió, pero vimos a su hijo ahí. Y yo le dije, porque es una persona cercana, le dije: ¿sabes qué? Y bueno, le dijimos, otras personas le dijeron también: ya viste cómo acabó tu papá, puede ser que tú termines igual si tú no te arrepientes. Puede ser que tú termines igual si tú no entiendes que Dios tiene un propósito para ti. Y ese problema, ¿sabe por qué? Porque ni aún así viendo las causas, o sea, ni viendo lo que sucede después, lo entienden. Y siguen portándose mal y siguen en lo mismo. ¿Saben por qué? Porque ellos están como el rey Nabucodonosor. Están ahí como animales, viendo cómo conseguir dinero para seguirse drogando, viendo cómo conseguir alcohol para seguir tomando y todo eso. ¿Por qué? Porque ya no tienen entendimiento. Por eso dice la palabra de Dios que a veces Él los entrega una mente reprobada para su propia destrucción. Por eso hay personas que mueren con esto, ¿no? Pero lo peor es cuando conociste a Dios y todavía te atreves a burlarte de Él. Cuando crees que cuando logras algo tú lo hiciste y no le agradeces a Dios por lo que hiciste. No agradeces a Dios por ser el primero en hacerlo, por tener un negocio exitoso, por hacer todo eso. No lo honras ni con tus ofrendas ni con tus diezmos, no das nada. ¿Sí me explico? No reconoces a Dios. Los reyes de la antigüedad, los caudillos, reconocían a Dios. Todo el botín a veces se lo daban a Dios. Todo lo que ganaban decían: ahí está, Señor, porque tú me ayudaste, yo también voy a rendir eso. ¿Sabe por qué digo esto? Porque algunas personas su orgullo es su dinero. Algunas personas el orgullo que tienen es lo poco o mucho que tienen. Hay personas, no sé si alguna vez vieron una serie que se llama Vecinos. Hay una señora que sale ahí que vive en un departamento que siempre se cree rica. Y siempre le hablan: y aquí en Bahamas, y ni es cierto, es una toalla con una playa atrás de ella. ¿Sí? Algo así me imagino la gente que a veces se cree mucho por tener algo, porque, ay, somos de la familia Gutiérrez, y los Gutiérrez somos los Gutiérrez. ¿Y? ¿Sí? Hay personas que están viviendo en base a lo que son. Ah, es que soy diputado, soy gobernador. Frente a Dios no eres nadie. A mí no me sorprende que venga un diputado acá, que venga un gobernador, porque ya han venido diputados acá y hay algunos acá que están metidos en algunas cosas políticas, pero eso no te hace más grande que los demás, porque la humildad es la que abre puertas. ¿Por qué los políticos cuando quieren ganar el voto, ahí sí son humildes, sí o no? Ahí van a repartir tortas. Estoy aquí con el pueblo, con los señores cocheros, ellos me conocen y yo a ellos. Juanito, yo conozco tu necesidad. Ni es cierto, conocen a nadie, porque viven en otro rollo, viven en otro planeta, no viven en la realidad, ¿sí? Pero cuando entendemos, sobre todo los que estamos aquí en casa, en la casa de Dios, que nosotros como hijos de Dios debemos de ser humildes, entonces cuando Dios derrama bendición, hasta que sobre y abunde. Porque ahí es donde hay bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios. Ahí, cuando uno es humilde, ahí Dios te bendice. Por eso en la iglesia hay que procurar siempre llevarnos bien. No porque sepas tocar un instrumento eres mejor que otros, no porque tengas esto eres mejor que los demás, no. Si Dios te dio ese don, hazlo para bendecir a otros. Cada vez que Dios da un don a alguien es para bendecir a los demás. Si Dios te dio el don de hacer negocios, está bien, qué bueno que tengas un restaurante, qué bueno que tengas unas tortillerías bien famosas, qué bueno que tengas un trabajo en gobierno, qué padre. Pero ¿cuánto de ese trabajo le has ofrecido a alguien que lo necesita? ¿A cuántas personas les has dicho algo? A mí me sorprende porque
un pastor allá en Ciudad de México, me quedó muy claro lo que él dijo. Él dijo: no debemos de ser una iglesia en la ciudad, debemos ser una iglesia para la ciudad. Se refiere a que las personas que estamos en la iglesia debemos de beneficiar a esta ciudad. Y él contaba que una vez agarró un indigente en la calle, una persona, bueno, de esos que piden dinero, no necesariamente indigente, pero agarró una de esas personas y la llevó a comer. Y después de llevarla, la llevó a comer, y la persona sacaba: pero ¿por qué me invitas?, ¿no?, dijo la persona. Y el pastor le dijo: porque quiero bendecir tu vida, porque Dios me ha bendecido tanto que quiero bendecirte a ti, porque lo que he recibido de gracia lo doy de gracia. Y él lo llevó a un restaurante a esta persona, y no un restaurante feo, un restaurante ahí más o menos, ¿verdad?, un restaurante bien. Y lo llevó en ese restaurante, luego lo sacó de ahí, lo llevó a una tienda de ropa, le compró ropita a esta persona, y luego la pasó a dejar y le dijo: ¿sabes qué? Cristo te ama. No le dijo otra cosa, no lo evangelizó todo el camino ni nada, solamente le dijo eso, como diciéndole: este regalo te lo manda Dios. Y así se lo hizo a esa persona. A mí me quedó muy marcado, y de repente cuando voy con mi esposa, voy con mi hermana o con algunos amigos, no sé, por otro lado, toda la vida desde que escuché eso, incluso antes, me di cuenta de que todo el tiempo hay que procurar hacerlo. A veces no da ganas, a veces no tienes el dinero suficiente, pero a veces tienes que dar lo que tienes. Y a mí me tocó estar de repente en dos, tres restaurantes. Me acuerdo de dos ocasiones. Una vez me acuerdo que estaba en, no voy a decir la marca porque luego nos cobran en YouTube, pero el asunto es que fui a un restaurante donde sirven como unas tortas así largas, como estilo extranjero, ¿no?, de Estados Unidos. Pero yo no sé, yo no tenía tanta hambre ese día, pero llegué a pedirle a la persona ahí: ¿sabes qué? Dame uno grandote así. Y yo estaba sentado con otro amigo, ni a mi amigo le iba a dar. Mi amigo también tenía una tortota igual que yo. Pero entró uno de estos niños que pide, que llevan esos muñequitos como de cerámica a vender. Y me entró a pedir dinero y todo, ¿no? Pero no sé de dónde salió. Y yo estaba así como, incluso estaba yo platicando, y hasta medio me molestó el niño, ¿no? Se acercó el chavaquito. Y así como que, ya. Y hablando con mi amigo: ¿sabes qué? Llévate esta torta una vez. Dios te bendiga, le dije. Y el chamaquito empezó a llorar. Me empecé: que Dios le bendiga, me dijo. Incluso estando así, yo no lo corrí ni nada, le dije: tómalo. Pero le dije así como que: no tengo hambre, cómelo tú. Pero entendí eso, que no podemos ser bendecidos por Dios si no bendecir a los demás. No podemos sentirnos los reyes del universo si no bendecimos al universo. Que hay muchos que son así, tienen mayores cantidades que uno, pero no quieren dar ni la hora. Están viendo las necesidades de la iglesia, están viendo las necesidades de la gente y no les dan nada. Nada más dicen: es que yo soy empresario y no. Se nota que lo eres, no tienes que estarlo diciendo. Lo que se tiene que notar es cuánto corazón tienes. Y a mí me ha pasado así. Igual otro día llegué a otra hamburguesería ahí en el centro y pasó lo mismo. Entró un niño a hablarme, pero yo ese día yo iba solo. Me acuerdo que fue antes de casarme, fue hace unos años. Y me senté ahí, una hamburguesería muy famosa que está ahí en el centro, al lado del Teatro Cebadúa. Ya saben quién es, ¿verdad? ¿Qué hamburguesería es? Y llegué y me senté, pero yo me sentía como un poco solo ese día. Me sentí un poco tristón, no sé por qué, ¿verdad? No recuerdo por qué, andaba un poco nostálgico. Pero llegó un chamaquito otra vez. No sé por qué Dios siempre... Hay una canción que dice que uno ve a Dios en los niños. Pero ese niño llegó y lo vi ahí y le dije: ¿sabes qué? Ven. Y lo acompañé a la caja y le pedí a la mujer, le dije: ¿qué quieres de lo que está ahí arriba? Y el chamaquito: quiero ese, y quiero ese, es el que trae el juguetito de no sé qué cosa era, de Iron Man, no me acuerdo qué cosa estaba en ese momento. Pero el chamaquito hasta se dio el lujo de pedir hasta el muñequito que trae, ¿verdad? Y dije: bueno, está bien, ya, lo chequé. Y me senté a comer con él por más de media hora. ¿Por qué? Porque incluso la gente me quedaba viendo raro. El chamaquito hasta tenía al lado de la mesa su cajita de lustrado ahí. ¿Sabe por qué se hace eso? Porque esa es la fe que convence al mundo. No qué tanto tienes, sino qué tanto ofreces. ¿Qué tanto le dices a este mundo? ¿Sabes qué? Me importas. Y quiero que conozcas a Jesús. El mismo Jesús que me ha dado de comer hasta el día de hoy es el mismo Jesús que te puede dar de comer a ti. Esa es la diferencia. No andar creyéndonos más,
solo porque tenemos un poco más de billetes que el otro. No, eso no nos hace grande, nos hace grande lo que está dentro de nosotros. Hay muchas personas, yo me he preguntado todo el tiempo, hay gente que seguramente tiene miles de millones de dólares, pero son bien tacaños, no dan ni la hora. Y cuando lleguen al cielo y Dios les pregunte, ¿y qué hiciste con tantos millones que te di? Ah, pues me compré un Lamborghini, ya. Y bueno, ¿y eso en qué beneficia a la humanidad o qué? No le ayuda en nada. Hay un futbolista que hace unos días dijo, un futbolista, creo que es francés, pero es de un origen, es de origen de una islita que está en el Caribe. Y le preguntaron, ¿y tú en qué gastas tu dinero? Y él dijo, yo no me lo gasto en un Lamborghini porque eso no le ayuda a nadie. Yo lo gasto en hacer escuelas en la isla de donde vengo. Yo lo gasto en hacer lo que tengo que hacer por la gente de donde yo vengo, porque entiendo que Dios me sacó de ahí y por eso estoy aquí hoy. Cuando tú reconoces eso, entonces empiezas a darte cuenta de que no es para ti la gloria y la honra, sino que es para Dios. Y cuando empiezas a reconocer a Dios, dice la palabra de Dios, reconoce a Dios en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Tienes que reconocerlo. Y lo reconoces, no solamente diciendo, ah, yo reconozco a Dios. Dios sabe lo dadivoso que soy, solo con los pobres, solo con esto, solo con aquello. Hay gente que solo se quiere lucir, pero cuando vas más allá, cuando siembras para tu iglesia, cuando siembras para, no sé, tus padres, cuando siembras para algo, alguien que quizás nunca te lo va a regresar, entonces cuando Dios te voltea a ver. El problema del rey Nabucodonosor fue que no entendió que lo que él tenía no era para él, sino para bendecir a los demás. Toda la gente que vivía en su ciudad no solamente estaba siendo bendecida por vivir en un lugar bonito, sino también que estaban siendo bendecidos por Dios a través de él. Pero Dios castigó a Nabucodonosor. ¿Sabe por qué? Porque la gente orgullosa Dios la ve de lejos. Pero cuando tú tienes paz en tu corazón, tienes humildad, Dios te ve de cerca. Y la humildad no se dice, la humildad se demuestra. Ah, no, yo soy muy humilde, pastor, viera. Es que no, es que eso no se dice. No se anda ahí diciendo, soy humilde, porque el que dice que es humilde no lo es. Tienes que demostrarlo, mostrarle a la gente cómo sería Jesús en la tierra. ¿Cómo lo fue? Yo siempre me pongo a pensar, ¿cómo hubiera actuado Jesús en esta situación? ¿Qué hubiera hecho Él? ¿Cómo lo hubiera realizado esto? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo Jesús hubiera resuelto estos problemas de la gente? Y Dios nos da sabiduría, pero porque no nos ponemos a pensar, ¿qué haría yo? Yo que soy un super experto, no. Me pongo a pensar, ¿qué haría Jesús? Porque Él sí puede resolver el problema de la gente. Yo no puedo resolver el problema de nadie. Hay personas que vienen a la iglesia y pretenden que un pastor o alguien les arregle su vida, cuando hay mucho orgullo en el corazón de muchos. Hay matrimonios que se pelean a cada rato. Ahorita ya que estoy casado ya lo estoy sintiendo, ¿verdad? Pero no es que me pelee a cada rato, sino que ya estoy entendiendo que cuando uno está enojado, porque hay algo que sí confirmo a los hermanos que están acá, es que las mujeres se enojan por todo, por nada y por si al caso, ¿no? Eso sí es seguro. No son los únicos, hermanos, estoy con ustedes. Pero hay veces que aunque la otra persona, sobre todo cuando la otra persona tiene la culpa, a veces tienes que quitar tu orgullo y pedir disculpas, aunque no tengas que hacerlo. ¿Sí? Decirle, perdóname porque te enojaste conmigo, lo siento. Porque tú te enojaste conmigo, no yo contigo, pero te perdono. O perdóname más bien. Yo he aprendido a hacer eso, ¿sabe por qué? Porque a veces hay personas que se llevan la pelea por días. Son bien orgullosos, dicen, Señor, salva mi matrimonio, pero sálvalo tú, carracón, haz algo. ¿Quieres que todo lo haga Dios? Ay, no, es que yo no la puedo, pero ¿qué te hizo pues? Es que no me sirvió mis chilaquiles como mi mamá me los hace, pero ya no vives con tu mamá. Gracias a Dios mi esposa se libró de eso, porque yo la verdad no soy como exigente. A mí no me preocupa si no tiene, no sé, un tipo de chile o más sal o menos sal. Yo como venga me lo como ya, ¿verdad? Pero yo sé que no todos los esposos son así. Hay esposos mala onda que nomás no tienen un poquito menos sal. ¿Por qué tiene menos sal? ¿Y por qué no están mis chiles acá enfrente para comer a gusto? Yo aprendí a no sé, bueno, yo no aprendí a ser así. Mi papá, yo considero personalmente que es un poco más exigente que yo.
Sí, realmente, o sea, él si no hay sal en la mesa, dice, está incompleta la mesa. Yo le digo, pero son tacos que ya tienen sal, está bien salado, ¿para qué le echas más? ¿Sí? Pero bueno, ese es otro rollo, vamos a moverlo. Pues. El asunto es de que hay personas que se la viven en problemas, ¿okay? Es que no me pasó esto, es que no me pasó mis chanclas cuando salí del baño, y no hizo esto, no hizo el otro. Si buscamos errores en los demás, vamos a encontrar miles de errores. Nunca van a merecer nuestro respeto, pero el respeto no se gana, se da. El problema de muchos que tienen mucho orgullo en su corazón es que mi respeto se gana. ¿Y quién eres? ¿Pues la reina de Inglaterra, el presidente de Estados Unidos o qué? Para que la gente se gane tu respeto. No sea orgulloso. Peor cuando le toca estar debajo de un líder o debajo de alguien que no muy le cae bien, o sencillamente les mandan a hacer algo. Es que ¿por qué pusieron ese líder? Yo hubiera sido mejor líder que él. Y no, o manda, ya sea líder de arte, líder de lo que sea, les mandan una cosa y no. ¿Sabe lo que cuesta más hacer? Es obedecer, sobre todo a la gente. Nos cuesta muchísimo. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Se llama orgullo cuando nos cuesta demasiado. A ver, yo he tenido que ceder. Por ejemplo, a mí todo el tiempo, por ejemplo, siendo hijo de pastor y todo eso, se puede decir que el yugo de mi papá sobre mí es algo pesado, algo que a veces hasta yo digo, híjole, me duele, ¿no? Y a veces estoy ahí todo triste, como enojado, como enfadado, pero digo, es que es mi papá, lo tengo que obedecer porque es lo que Dios mandó. ¿Sí? Igual que usted, si su marido es mala onda, diga, pues es lo que Dios mandó, que obedecerlo, ni modo. ¿Sí? Porque ahí se ve la humildad. La humildad es una decisión también, al igual que el perdón, el amor y todo eso. La humildad también es una decisión, porque usted decide humillarse delante de alguien o no hacerlo. Pero el Rey del Universo, Jesucristo de Nazaret, llamó a todos sus discípulos, que eran una bola de traidores, que lo dejaron a la mera hora botado. Pero él, ¿qué hizo? Él se arrodilló y les lavó los pies. Él no nos dijo que él era humilde. Él nos enseñó cómo serlo. Porque ahí estaba lavándole los pies a Judas, que al rato lo iba a entregar. Andaba lavando los pies ahí a Pedro, que al rato lo iba a traicionar, al rato lo iba a ignorar tres veces. Por ahí estaba también otro que dijo, hasta que no lo toque yo lo voy a creer. Pero Jesús nos demostró que hay que ser humildes. Jesús no nos dijo, porque muchas de las cosas que a Jesús le preguntaron, él no contestaba con una respuesta simple, él contestaba con una historia o con una acción. Y nos demostró no solamente cómo debe ser una persona humilde, sino una persona humilde de verdad. Porque Jesús nos mostró eso. Y el problema de muchas personas es que no tienen la capacidad de humillarse. Hay veces que hay que hacerlo, hay veces que tienes que rendir lo que tienes, sobre todo delante de Dios, pero a veces cuando tienes que rendirlo delante de una persona, ya sea tu líder, tu maestro, tu jefe en el trabajo, quien sea, a veces tienes que rendir tu orgullo, porque el orgullo trae problemas. Algo que decía mi papá, y yo lo aprendí porque cuando empecé a trabajar en algunos lugares donde estuve trabajando cuando era más joven, me acuerdo que él me dijo, el orgullo es quitacamisa. El agrado es quitacamisa, o sea, la humildad que tú tengas con esa persona te va a dar gracia con esa persona. Por eso cada vez que llegué a trabajar con alguien, trataba de agradarle, trataba de caerle bien, trataba de llevarme bien con el jefe. ¿Sabe por qué? Porque sabía que esa humildad iba a traer recompensas y me las trajeron. Pero usando esa misma lógica, usted como cristiano debe usar esa misma lógica con el Señor. Decir, el Señor es el Rey del Universo, es el Jefe de Jefes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y debo caerle bien. Debo ser humilde para tenerlo cerca. Porque Dios a los altivos los ve de lejos, a los orgullosos los ve de lejos, pero a los humildes los ve de cerca, y a esos son los que bendice. Porque Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, gente que realmente se acerca. Hay una parte de la palabra que a mí me da mucha gracia. ¿Se han leído que Juan, el apóstol Juan, era el discípulo amado? ¿Se han escuchado eso?
Pero yo me puse a investigar en toda la Biblia dónde dice eso. ¿Y saben dónde solo lo dice? Donde escribe Juan. Solo Juan se consideraba el discípulo amado. No dice ahí que Mateo ni Lucas, nadie más lo decía, nada más él lo decía. ¿Sabe por qué? Porque él entendía de que cuando uno es hijo de Dios, es un discípulo amado. Es alguien a quien Dios ha apartado de los demás para estar cerca de él. Y no necesariamente tienes que ser pastor, ni diácono, ni nada de eso, para que entonces tengas cerca a Dios. Hay gente que tiene ese pensamiento para la gente de la iglesia. Una vez una chica de aquí cerca me dijo, de repente me salen dos, tres veces personas así, una muchacha, un muchacho, una familia entera, de repente me dice, ay, ora por nosotros. Ni siquiera vienen a la iglesia, ni son cristianos, ni nada, pero me mandan mensaje en Messenger o en WhatsApp y me dicen, hay horas por mi tía que tiene cáncer, hay horas por mi hermano que no sé qué, que se accidentó, y hay horas, por favor, tú que estás más cerca de Diosito, me dicen. Yo, híjole, qué gran responsabilidad, ¿verdad? Estar cerca de Dios. Y ¿sabes qué? Sí es cierto, yo una vez pensé, dije, ella también podría estar cerca, pero como no está cerca, es una gran impía, pues obviamente no, obviamente tiene razón también, ¿verdad? Ya estoy más cerca de Dios. Pero cada uno de los que venimos a la casa de Dios podemos estar más cerca de Él. Porque Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él rompió el velo que nos separaba de la presencia del Padre. Y cuando Él rompió ese velo, tuvimos acceso directo a la presencia de Dios. Porque ese velo que nos separaba de la presencia de Dios cayó. Y desde que Jesús murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos un acceso directo al Padre, en el cual podemos acercarnos y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, te necesito una vez más. Y todos tenemos ese mismo acceso, no importa si usted es diácono, pastor, si es doctor, si es enfermero, si es político, tiene ese mismo acceso a Dios. Y algo que es sorprendente, que con esto también quiero ir cerrando, es que del versículo 34 al 36, ¿sí o no? Ahí me gusta ahí porque, o sea, el Dios convirtió a Nabucodonosor en una bestia y terminando dice, alcé mis ojos al cielo y le di gracias al Altísimo, como diciendo, ya te entendí, Dios, que tenías razón. El problema de muchas personas en la iglesia y fuera de ella es que esperan hasta que Dios los convierte en bestias y terminen rotos o quebrados económicamente o terminen en un accidente y sin piernas para venir a agradecerle a Dios. Es ese claro ejemplo del rey Nabucodonosor, que esperamos hasta que Dios nos partió el queso. Ahí venimos, tú eres el único Dios. Si ¿Sí se dan cuenta de eso? Pasaron 7 años. Al principio muestran ahí una imagen de cómo se miraba el rey Nabucodonosor, más o menos, y más o menos se miraba así. Por 7 años Dios lo castigó, el 7 es número de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando alguien se aleja de la presencia de Dios y se va al mundo otra vez, dice que 7 espíritus peores que él vienen a su vida y su vida termina siendo peor que antes. Por eso usted debe de cuidar su relación con Dios, dejar de ser orgulloso y empezar a entender que el Altísimo puede humillar a quien Él quiera. No importa quién sea, no importa qué rango tenga, ni que sea político, aunque sea, no sé, un doctor famoso, aunque sea un predicador famoso, Dios puede humillar a quien Él quiera. Cuando hay altivez en el corazón, cuando hay orgullo en nuestro corazón, pero Nabucodonosor entendió eso después de que Dios le dio su merecido. No esperemos a que Dios nos dé nuestras cachetadas, o sea, nos parte el queso para decir, ah, tienes razón, Señor, porque he visto muchos testimonios de gente que regresa a la iglesia después de haber conocido a Dios, pero ya sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo y ya a punto de morir. Algunos hasta fueron al infierno y Dios los sacó de ahí para que dieran testimonio de que el Altísimo es el único que puede hacer lo que Él quiera. Ningún humano está calificado para cuestionar a Dios. A mí me gusta porque la historia de Job, porque Job le dice a Dios, Señor, ¿por qué pasó esto, pasó el otro? Y le empieza como de alguna manera a reclamar a Dios un poco, pero Dios le dice, ¿quién le puso límites al mar? ¿Quién encerró a Leviatán donde estaba? ¿Quién sabe dónde llega el viento y a dónde va? Yo sé dónde se esconde el viento, sé dónde se esconde el agua y todo eso. Y le dice eso a Job. No le explicó por qué lo hizo, nada más le dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy Dios. Y Dios puede hacer lo que Él quiere en nuestra vida
Pero a mí me gustaría mucho que cada uno de nosotros seamos bendecidos por Dios porque somos humildes. Porque no nos importa cuánto tengamos, sino cuánto podemos dar. Y no estoy hablando solamente de lo económico, a veces también hablamos del afecto hacia las personas. Hay papás que sus papás los trataron mal antes, que fueron malos padres, y a veces esos papás son malos con sus hijos. Si Dios los rescató, entonces ahora sea diferente a como fueron sus padres. Sea diferente, y el amor que le hizo falta a usted, déselo a sus hijos. Abrácelos, béselos, haga lo que tenga que hacer, porque a través de eso Dios lo va a bendecir también, porque también le está dando afecto a ellos. Un hijo espera de su papá que lo motive, que lo levante, que le diga: sabes que tú puedes. Pero he visto una constante en muchos papás, que en vez de apoyar a sus hijos le dicen: aquel lo hace mejor que tú, aquel es un poco más guapo que tú, aquel es un poco más inteligente que tú, aquel, como que si fueras aquel lo lograrías. Diciendo: pues qué ánimo, ¿no? No, usted debe de ser la persona que Dios va a usar para restaurar la vida de sus hijos. Usted debe ser esa persona y esforzarse. Dios quiere ver nuestro esfuerzo, quiere ver qué tanto nos importa estar cerca de Él. Cuando el orgullo quiera llegarle al punto máximo, tenga cuidado, porque después de la altivez viene la caída. A mí me gusta escuchar una historia de un empresario colombiano, un hermano. No recuerdo ahorita el nombre, pero este hermano dice que en Colombia exporta demasiado café al mundo, es uno de los mejores cafés del mundo, ¿sí saben eso? Y él tiene una de las empresas más grandes en Colombia de café, pero este hermano dice que cada vez que él gana millones de dólares y hace todo este movimiento y todo el rollo, dice que, bueno, obviamente él honra a Dios con sus finanzas, pero también dice que a veces él se siente demasiado grande, dice: no, yo soy el mejor. Mi empresa es una de las mejores de Colombia, o es la mejor de Colombia, o empieza a sentir ese, como lo que decía hace rato, la euforia de la victoria, decir: ah, creo que ya la hicimos, somos los campeones, somos los jefes de jefes y todo el rollo, ¿no? Y algo así sentía este empresario cristiano. Pero algo que dice que él hace mucho, que cuando se siente así, baja al sótano de su casa. Y en el sótano de su casa dice que hay uno donde se pone la gente cuando va a lustrarse los zapatos. La gente pone así su pie. No sé cómo se le llama eso, ¿no? Pero es esa onda donde la gente pone su pie para que lo lustren. Y tiene una sillita y tiene un delantal que es de lustrar zapatos. Y dice que él baja, agarra un zapato, lo limpia bien y lo empieza a lustrar. Y le dicen: ¿y por qué hace eso? Si usted es multimillonario, no necesita hacer eso con sus zapatos ni de nadie, porque usted es un hombre rico. O sea, ¿cómo va a hacer eso? Si usted es uno de los hombres más ricos, no sé si del mundo, o por lo menos del país, sí lo es. Y él dice: es para acordarme de dónde salí. Porque yo era un niño lustrador de zapatos, pero Dios me puso como el empresario más grande de Colombia, uno de los más grandes, porque Él así lo quiso. Y eso es lo que Dios ama ver en nosotros. Que no nos importe mucho de dónde a dónde nos lleva, sino de dónde nos sacó. Porque dice la palabra que de lo más vil y de lo más despreciado Dios levantó para avergonzar a los sabios. Y por eso usted está aquí hoy, para avergonzar a aquellos que dijeron que no podían hacerlo, que usted no iba a lograr nada, que usted no iba a ser nadie. Está aquí porque Dios declaró que usted es su hijo. Y cuando usted es hijo de Dios, Dios lo va a levantar aún más. Dios no ha terminado con usted todavía. Aunque se siente usted grande, diga: es que ya tengo como 40, 50 años, Dios apenas está comenzando. Acabo de leer un libro hace unos días, estoy terminando este libro, de un autor secular, y él dice que la mejor etapa de las personas, de los hombres sobre todo, hablando del hombre sexualmente, del hombre del género masculino, dice que en todas las áreas la mejor edad de las personas es entre los 40 y 60 años. ¿Cuántos están en ese rango de edad? No digan amén. ¿Sabe qué? Dios está empezando con usted todavía. Si un mundano lo está reconociendo en un libro, y Dios nos mostró en las historias de la Biblia que hay gente a esa edad, o incluso más grandes, que lograron conquistar muchos territorios, lograron hacer grandes proezas, es porque Dios apenas está empezando con usted. Dios apenas le va a mostrar su gloria una vez más.
¿Y por qué no se pone de pie conmigo? Yo quisiera que pasara aquí adelante, quisiera que le agradezcamos a Dios. Decirle: Señor, tú eres el Dios Altísimo, eres la persona, eres el único Dios. No eres el Dios que existe nada más, eres el único Dios. Al igual que lo reconoció Nabucodonosor, dice que alzó sus ojos y reconoció que el Altísimo es el único Dios. ¿Por qué no viene acá adelante conmigo y agradézcale a Dios? No me agradezca a mí, porque yo solamente digo lo que Dios quiere decir. Pero quiero que pase acá adelante y le digas a Dios: Señor, gracias. Porque sea mucho, sea poco lo que tengo, dile: esta noche quiero agradecerte. Venga más acá adelante, no se quede hasta atrás, venga adelante, como si Dios estuviera aquí enfrente de usted diciéndote: ¿qué quieres que haga contigo? Que apenas estoy empezando contigo. Dile al Señor ahí donde está: Señor, gracias, porque me amaste tanto, porque yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo era una prostituta, era un borracho, pero hoy estoy aquí solamente porque tú quisiste que estuviera. Hoy estoy aquí porque el Altísimo quiso que estuviera. A mí me gustan mucho las palabras que dice ese versículo, donde el rey Nabucodonosor reconoce que Dios es el único Dios. Pasado el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré el juicio. Y entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y en el momento que me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino, mis consejeros y mis cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Señor, te damos gracias esta noche, porque tú nos has enseñado hoy de que si somos humildes, tú nos ves de cerca.